Bueno, Jessica Bortolossi es docente en esta escuela número 811. Jessica, contanos cuáles son lo que tienen que tener en cuenta al momento de dirigirse al trabajo, porque la tarea del docente rural es distinta al docente en el ejido urbano. Sí, bien. Ahora tenemos ripio para llegar a la escuela, pero es nuevo, muy nuevo. El año pasado nos toca los días lunes, yo que doy música, y María Inés era la primera en llegar, yo vengo a media mañana, entonces ella es la que nos avisaba, siempre mirando el pronóstico del tiempo, o nos avisaba si se podía o no ingresar, porque por cuestiones de barro, si había llovido mucho, no se puede ingresar. Asimismo, se le daba aviso a los padres, que viven obviamente en la zona rural también, para ver si podían o no llegar hasta el establecimiento. Claro, ¿tienen un kilómetro hasta la ruta aproximadamente? Sí, 1 o 2 kilómetros. Y bueno, los días de mucha lluvia no se podía ingresar, entonces nos íbamos avisando. Ahora con el ripio cambia porque tenemos desde el cruce hasta la entrada de la escuela, entonces bueno, no nos ha tocado lluvia todavía, pero se puede acceder de una mejor manera. ¿Y qué es lo que sucede cuando de pronto surge una tormenta, están dando clases y decís, bueno, tengo que salir después? Sí, lo primero que se hace siempre se trata de avisar a los padres para ver si pueden venir a buscar a los niños. Los docentes especiales le asistimos a María Inés, que es la docente a cargo, y vamos saliendo como podemos, y ella también se queda hasta que viene el último niño y después tratamos de salir enseguida. Bien. Para que no nos agarre tormenta más fea. A muchos les ha tocado salir caminando un par de kilómetros en plena tormenta. Sí, a mí por suerte no, pero sí, muchas veces, hasta el año pasado, sí. Bien, la última. Sí. ¿Cómo se prepara una clase para alumnos de la zona rural si hay diferencias con la preparación de clases en una escuela en el ejido urbano? En la escuela en el ejido urbano está separada, la materia está separada por grado. Entonces se va apuntando a cosas diferentes relacionadas a las diferentes edades y grados. Acá en la escuela rural es plurigrado, entonces tenemos que preparar una clase que esté acorde a todos, digamos. Entonces generalmente se hace algo un poco más práctico y ahí se va diferenciando en las explicaciones desde los más desde los menores hacia los más grandes. Se van haciendo esas diferencias, pero generalmente se trabaja como en un solo proyecto.